chicas, muy buenas. Bueno, para mí son noches. Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a presentar las juntas que hice esta quincena, que fueron cosas que me faltaron de la quincena pasada. Ok, y vamos a comenzar por los productos de alimentos. Y bueno, los precios recuerden que van a estar apareciendo aquí en pantalla. Lo primero que quiero mostrarles es las sopas que compré. Compré 4 sopas, estaban en promoción, me parece que 4 por 15 pesos. Compré de munición, de estrella, de fideo y 2 de fideo. Yo les recomiendo mucho esta marca de Aurrera, la verdad salen muy buenas. No tengo queja con ellas, estas son las que preparo y son de muy de calidad y de buen precio. ¿Sale? Esta, compré esta y tal pasta de tornillo porque es la que vamos a usar para ahora el cumpleaños de Andrea. Es de 500 gramos. Compré estos 2 espaguetis. Estos siempre los tengo en la despensa para cuando preparo un, pues ahora sí que algo que lleve esta pasta. Compré un jugo Maggi, de estos ya se me terminaron, chicas. Recuerden que lo uso pues para las carnes y también para la carne de hamburguesa y demás. Compré la jugo Maggi y una salsa inglesa. Compré 4 litros de leche, chicas, así como la quincena pasada, la verdad están a buen precio. Y ahora compramos 4. Compré esta crema de a medio, que esta siempre la trato de tener siempre en el refri por si se ofrece. Compré estos aderezos, chicas, porque igual son para el cumpleaños de Andrea, porque quiere alitas en barbecue y así. Entonces estas son muy buenas para acompañar estas comidas. Una ranch y una mil islas. Esta a mí es la que más me gusta. Pero las 2 quedan muy bien para cualquier ensalada. Compré otros elotitos de lata grande, como la quincena pasada. Me estuvo bien porque lo partí a la mitad. Lo partí a la mitad y así me rindió. Y ya saben, los frijoles de bolsa que siempre compro para emergencias cuando no coso. Bueno, no tengo cocidos. Volví a comprar. No me acordaba que no debo de decir comprar y comprar. Bueno, adquirí este yogur de Nutrileche que están saliendo. Bueno, sí nos gustó, chicas, así que lo volvimos a adquirir. Adquirí esta salsa catsup que la verdad está muy buena. Nosotros nos gusta mucho y es rellenable. Bueno, para rellenar nuestros de estos. Y obviamente la salsa barbecue para las alitas del cumpleaños de Andrea. Sí. Y bueno, esos son todos los alimentos. Ya no ve nada. Porque ya los están guardando mis niñas. ¿Sale? Seguimos con el área de limpieza. Adquirí esta fibra Scotch Brite. La verdad, traté de comprar una en la ferretería, pero no me gustó. Vuelvo a esta marca. De jabones para bañar, esta vez adquirí estas 2. Estaban en promoción, chicas, 2 por 50 pesos. Ya ven que ahorita el jabón está subiendo bastante, así que es muy buena compra. Permíteme, hija, espérame. Miren, este jabón neutro y este también es neutro, pero ¿es de qué? No sé, pero... Este es de protección. Bueno, es de aloe y este es de neutro normal. Bueno, seguimos con el jabón Roma, que este es el que uso para lavar los trastes. El jabón Bolt, compré 1, 2, 3 bolsas. Este lo uso para la ropa. Y compré estos paquetes de cubrebocas para niños y estos para adultos. Estaban, bueno, eran 2 por creo que 60 y 2 por 30, algo así. Y bueno, estos los usa mucho mi esposo para su trabajo. Y acá para mis niñas, porque ya si entran a la escuela, bueno, pues ya tienen para la escuela. Y miren, estos son los que usa mi esposo mucho para todas las superficies que donde va o donde está. Estos los usa mucho, así que compramos 2.
Y ahora compramos de estos desodorantes. Ay, para mis niñas, que son los que van a usar esta quincena. Bueno, de aquí a que se les acaben. Compré estos para para ahora de la vendimia, para las hamburguesas. También este desinfectante lo compré porque ahora no había de aerosol, chicas. Solamente compré uno. Ay, de veras, pásamelo, hija, el aerosol que está ahí. Así que solamente traje uno. Traje este y adquirí este, porque el que normalmente compramos no había. Así que ya lo complementamos, este para el cuerpo y este para las superficies y los productos. Así vamos a desinfectar esta vez. Este servitoallas, que ahora otra vez lo encontré en 20 pesos. La quincena pasada no lo traje porque estaba más caro, pero esta vez lo encontré a 20. Miren, chicas, encontré este que dice super polvo limpiador multiusos. Dice que duro con la grasa, sarro y óxido. Aquí. Suave con las manos. Es de medio kilo. La verdad nunca lo he probado y quiero hacerlo. A ver qué tal sale. Mira, dicen que es para la estufa, para el baño, los trastes y azulejo. Ah, mira que Para quita limpiar. grafitis. Órale. Pues a ver qué tal sale, chicas. Les voy a estar diciendo, comentando. Se llama Oramic y me costó creo 25 pesos. Así que lo vamos a poner a prueba. Compré estas toallas sanitarias. Y también estas chanclas que ya no tenía para darle sus chanclazos a mis hijas y ya Están los tengo. buenas. Están buenas para tus pompas. Espérame, espérame. Y ya pude encontrar la tapa del baño, chicas. Ya aquí está porque la que tenía estaba rota. Y no me costó muy cara, ¿eh? Ahí va a estar apareciendo el precio. ¿Sale? Miren, muy bien, muy bien. Y pues bueno, ya no hay casi nada porque mis hijas se los llevan a guardar, mis ayudantas. Espero que les haya gustado mucho estas compras, chicas. Y primeramente, Dios, nos vemos en la próxima. Bye.